Hola, muy buenas a todos. Un nuevo vídeo de montaje que, bueno, como ya estamos en verano, estamos ya en la época más propicia para pescar a mosca seca. Y como estamos cerca de las fechas de la festividad de San Juan, pues voy a hacer el montaje de una mosca que tiene un poco de ese nombre. Aquí se llama la saltona o sanjuanera. Es una mosca que empieza su actividad por más o menos por estas fechas y por eso le dan este nombre. Bueno, es un montaje muy sencillo. Lo voy a hacer como siempre con materiales que son al uso, que son fáciles de encontrar, para que todos lo podáis imitar. Lo voy a hacer un anzuelo recto del 16, fino, y un hilo de montaje de color marrón pálido, marrón claro. Comienzo fijando el hilo de montaje y, bueno, como todos sabréis, los tricópteros no llevan colas, entonces me llevo el hilo de montaje hasta el final de la tija del anzuelo, y el abdomen se hace en dos partes con dos colores. Lo voy a hacer con un dubin de conejo amarillo pálido. Esto también, esta misma mosca se puede montar igual con seda o con sedón de león, con rayón, con lo que es importante es que sea el color, es un amarillo pálido. Esto lo que imita, al igual que en la sarnosa, esto lo que imita es el saco de huevos. Esto imita el saco de huevos que lleva la mosca y que deposita en el... Cuando habéis visto tricópteros por el agua, van pegando botes por encima del agua, y eso es para desprenderse del saco de huevos que tienen. Y ahora, en la segunda parte del cuerpo, lo voy a hacer con dubin de liebre, color natural, un poco oscuro si es posible, un poco más oscuro que es un color pardo, que no sea un color gris, sino un color más bien pardo. Y con esto hago la segunda parte del cuerpo. ¿Vale? Aquí lo tengo, ya he hecho el abdomen, y ahora le voy a colocar el tejadillo. El tejadillo lo voy a hacer con pluma de gallo de león, en flor de escoba, un poco encendido, un poco con color, que no sea muy pálido. Y para esto necesitamos el igualador de plumas, para que todas las puntas estén rectas, estén al mismo nivel. Y para esto lo que hago es, separo así las fibras, las cojo, y veis que tiene una parte negra. Esa parte negra la voy a evitar para poder igualarlas, porque esa parte negra tiene como unas barbitas que lo que hace es frenar, se frenan unas a otras y no dejan igualarse. Entonces, pues lo que hago es eso, separo así un mechón, ¿vale? Y corto por encima de esa zona negra. Y así uso toda una pluma entera. Ya cuanto más arriba vas a la pluma, menos zona negra tiene. Y bueno, lo voy metiendo en el igualador de plumas. Claro que hay cosas que son tan obvias pues que no me doy cuenta de explicarlas. Vale, aquí lo tengo y lo meto aquí dentro. Y ahora esto le pego unos meneos, le doy unos golpes. Y ahora
Lo saco y ya veis que están todas las puntas igualadas. Lo retiro. Y hay que montar el tejadillo sobre el cuerpo, porque si lo montas por delante del cuerpo sobre anzuelo, sobre tija desnuda, lo que te va a pasar es que se te va a levantar. Lo que tenemos que intentar es que quede el tejadillo lo más plano posible, ¿vale? Las alas de los tricópteros sobresalen un poco sobre detrás del abdomen y ahí es donde lo fijo. Voy poco a poco apretando, no empiezo apretando desde el principio. ¿Veis? Así me ha quedado el tejadillo más o menos paralelo a la tija del anzuelo. Corto esto que me sobra. Y ahora con la uña abro un poquito este tejadillo para que quede abierto. ¿Veis? Así. Y ahora, de Hackle, voy a poner una pluma de light brown, de marrón claro. Bueno, pues le quito las fibras que no son del color, que no son de pluma, que son de plumón, como estas de abajo. ¿Vale? Y lo fijo. Donde he apretado, o sea, donde he colocado el tejadillo. Corto esto que me sobra y llevo hacia adelante el hilo para luego recibir la pluma. Y ahora lo que hago es darle 3-4 vueltas como mucho. Cojo con el hilo y ya fijo la pluma. Ahora corto todo lo que me ha sobrado. Y ya remato para hacer la cabeza. Bueno, quito aquí estas fibritas que me... Ya hago el nudo final. Y ya está la mosca terminada. Aquí está nuestra saltona o sanjuanera terminada. Es un tricóptero que empieza a usarse ahora en verano. Es muy famoso. Además, esta mosca también tiene una variante en mosquito ahogado. Con doble collar, muy, muy bonita. Es una de las moscas de los mosquito ahogado de doble collar, de las saltonas, muy más famoso, la sanjuanera. Y bueno, ya veis, es un montaje muy sencillo, con materiales al alcance de todos. Y que las truchas las tienen bastante afición por estos tricópteros. Bueno, espero que os haya gustado el montaje y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.